Bienvenidos a esta magnífica vivienda situada en una finca muy señorial con dos puertas de entrada, la principal y la de servicio. Tenemos dos ascensores y un montacargas y está ubicada en la calle de Pedro Rico en una octava planta muy luminosa. Nada más entrar nos encontramos con un espacio abierto. La vivienda ha sido reformada y la propiedad ha decidido ampliar muchísimo los espacios porque son más de 200 metros cuadrados de vivienda. Aquí tenemos la zona de comedor y la zona de estar con salida a una terraza. Prácticamente la vivienda está rodeada de terrazas, son perimetrales. Esta sería una de ellas, incluso en la que se puede colocar mobiliario. Aquí tenemos las vistas, tiene unas vistas muy buenas el piso. Además está ubicado en una urbanización privada, con portero físico, piscina, zona de juegos, pista multiusos. Y aquí tenemos la cocina, que está abierta al salón, es semi-independiente la verdad, y quedaría equipada con todos los electrodomésticos. Tenemos el horno en columna. Aquí está la puerta de servicio y han dejado una especie de despensa porque ya prácticamente no se usa. La cocina da paso a otra terraza tipo tendedero. Y ahora nos vamos a la zona de descanso. Bueno, antes pasamos por este gran armario negro muy bonito en la entrada. Nada más entrar en el pasillo nos encontramos con este aseo con mármol travertino. Otro cuarto de baño, este es el único que es de origen, aunque sí que ha sido reformado en su día, con gran plato de ducha, como podéis observar. Aquí tenemos una habitación, una suite, con armario empotrado y su baño con bañera de hidromasaje y, por supuesto, ventana. Toda la vivienda es exterior. Tiene salida a una terraza que da a otras dos habitaciones más. Y fijaos qué vistas más buenas. Tenemos el centro comercial Abaguada aquí al lado y la zona tiene todo tipo de servicios necesarios. Está muy cerquita del Hospital de la Paz y del Ramón y Cajal. Aquí tenemos otra habitación también muy amplia con su armario. Tercer dormitorio, también con armario empotrado y salida a la terraza. Aquí hay un pequeño despachito y otra suite, que tiene un armario enorme, como podéis ver, es muy bonita. También salida a otra terraza, en la que se puede colocar mobiliario. Vistas despejadas. Y con su baño, que también tiene, es completo con bañera de hidromasaje y su ventana correspondiente. Antiguamente la calefacción era central y se ha cambiado por splits. Tiene splits en todas las estancias con bomba frío-calor. Venid a verlo porque es una magnífica propiedad.